Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo poder identificar cada cable de su controlador para una moto eléctrica, scooter eléctrico o bicicleta eléctrica. Y en este caso, este controlador es para un torito eléctrico, que es un triciclo de carga. Así que vamos a trabajar con este controlador y vamos a identificar todos los cables de este controlador, porque no tenemos el manual ni tampoco están identificados, ¿ya? Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es identificar el controlador. Acá tenemos la marca Junji. Entonces buscamos en internet con la marca, el modelo del controlador y vemos si encontramos el diagrama eléctrico. Ya en este caso no encontré nada. Otra opción que hay que hacer, yo uso una aplicación, se la voy a mostrar. Se la voy a mostrar y es un traductor de Google que aparece la cámara. Entonces nosotros podemos enfocar. Y las cosas que están en chino me las traduce al español. Entonces, eso nos da alguna información. Por ejemplo, este nos dice que tiene una función antirrobo. Nos dice que tiene freno nivel alto, nivel bajo. Hay que enfocarla bien para que traduzca. Dice antirrobo, tiene marcha atrás. Ahí sale la marca, el modelo. Dice que tiene 18 tubos. Esos son que tiene 18 MOSFET. Ya la potencia, 1000 watts. Los 50 volt, no, 50 amperes. La tensión, 48-60 volts. Que tiene inversión. Ya. A ver si lo puedo escanear. A ver. Escanear ahí. Y le damos la foto. A seleccionar todo. Bueno, ahí también nos sale toda la traducción. Que la podríamos copiar, pegar. ¿Se fijan? Ahí sale. Función. Tiene freno. Tiene freno alto, bajo. Tiene antirrobo. Ya. Entonces, esto nos da una idea que es lo que tienen todos estos cables. ¿Ya? Esa es una primera aproximación, tratar de encontrar el manual del controlador con la marca, con el modelo. Hay veces que con la misma foto uno lo puede asociar a otro controlador de otra marca y pueden que sean similares los cables. Ya, para este caso yo he buscado por muchos lados y no he podido encontrar el catálogo, el diagrama eléctrico de este controlador, así que les voy a enseñar algunas técnicas, algunos trucos, cómo poder identificar qué hace cada cable. Ya, este controlador es para este motor. Mira, este motor. Este es un motor para un triciclo de carga, para un torito que se llama. Es de 1000 watts de 60 volts. Se puede apreciar que es de alta potencia. Tiene los cables bastante gruesos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la prueba de este controlador con este motor. ¿Ya? También tengo este acelerador que también viene en los Toritos. Generalmente está una marca bien conocida, marca Tile. Tiene el acelerador y acá tiene dos switches. Generalmente un switch se usa para las velocidades. Uno le puede poner velocidad baja o media. Hay veces que tienen un interruptor de tres posiciones. Entonces tiene una velocidad baja, media, alta. Para este caso tiene dos posiciones. Así que debería tener dos velocidades. Y el otro que tiene es la reversa. ¿Ya? Yo lo tengo conectado acá. El acelerador, pero vamos a ir
vamos a empezar a identificar los cables más fáciles para ir descartando, ¿ya? Vamos a identificar los que son típicos, que los tienen todos los controladores, entonces sí vamos descartando y vamos avanzando, ¿ya? Entonces, lo primero, que yo este ya lo tenía conectado ahí. ¿Por qué? Porque generalmente es un estándar de los aceleradores, generalmente vienen de otros colores también, pero generalmente el acelerador tiene un color rojo, el negro, que es el positivo y el negativo, que son 5 volts, entonces el positivo de los 5 volts, el negativo, y tiene un cable que puede ser verde, hay veces que azul, hay veces que blanco, ¿ya? Pero siempre tiene el rojo y el negro. Y en este caso, acá el controlador, si se fijan de todas las patitas que tiene, solamente hay dos que vienen con tres cables. Miren. Este tiene tres cables y este tiene tres cables. Pero este lo vamos a descartar porque no viene el rojo. No viene el rojo. Debería tener rojo, negro y cualquier color. Entonces, este lo vamos a descartar y solamente me queda este. Se fijan, tiene rojo, negro y verde. Además, tiene el mismo orden que si yo los conecto acá. Hay que fijarse que el rojo calce con el otro rojo, el negro calce con el otro negro y el tercero pues podría ser cualquier color. Aquí podría ser azul y acá podría ser verde, ¿ya? No pasa nada. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo identificado el acelerador. Lo más probable es que sea eso. ¿Ya? Pero antes de conectarlo también lo vamos a medir. Vamos a... Lo vamos a medir. Entonces, lo más probable es que ese sea el acelerador. Lo otro, que siempre, 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 ya lo sabemos, rojo y negro, los más gruesos de todos, siempre, 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 el rojo de las baterías, el positivo de las baterías y el negro de la batería, que es el negativo de la batería. Estos son los cables de potencia. Aquí van la fuerza. Y los otros cables gruesos, que son los que van al motor, son los cables de fuerza, son los de potencia, ¿ya? Que en este caso verde, amarillo y azul. Generalmente son esos colores que calzan con los tres cables de fuerza del motor, ¿ya? Entonces aquí ya los tenemos identificados. Azul, amarillo, verde. Calzan con el azul, amarillo, verde del controlador, ¿ya? Entonces, esos son los cables de fuerza del motor. Los otros que son fáciles de identificar, que son del motor, son los sensores de efecto Hall, que en este caso tiene 5 cables delgados, ¿ya? Siempre tiene el rojo, siempre tiene el negro, que son el positivo de los 5 volts y el negativo de esos 5 volts. Y además, generalmente siempre tienen los colores amarillo, verde, azul, que son cada uno de los sensores. Este motor tiene tres sensores de efecto Hall. Y también este controlador también viene con su propio conector, que también tiene rojo, negro y los tres colores. Hay que verificar que calcen color con color. Muy importante verificar que el rojo se conecte con el rojo, el negro con el negro. Y en este caso vamos a conectar color con color. El amarillo con amarillo, verde con verde, azul con azul. ¿Ya? Los cables de fuerza del motor también los vamos a conectar color con color. Recuerden que no necesariamente van color con color, porque el motor es de un fabricante, el controlador es de otro fabricante y pueden haber considerado otro código de colores y puede que te queden cambiados estos colores, ¿ya? Pero en este caso, en la primera prueba, vamos a conectar color con color para que queden en orden, ¿ya? Entonces, podríamos decir que tenemos un rojo-negro de potencia, los tres de potencia del motor. El otro rojo que anda volando, este, siempre, 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 es el switch de partida, como la chapa eléctrica. ¿Cómo funciona este? Este rojo, que es más delgado, no es de potencia, ya es de control, se junta con el rojo de la batería. Si tú lo juntas, así, ¡pum!, el controlador funciona.
Si los separas, el controlador no funciona. Entonces, esto generalmente va conectado a una chapa eléctrica, que es una chapa con llave, que tú al dar contacto, estos dos los juntas. Entonces tú lo pones en off, lo separa, lo pones en on, lo junta. ¿Ya? Entonces, si tú tienes chapa eléctrica, entonces tienes que juntar el rojo grueso con el rojo delgado. Si no tienes chapa eléctrica, lo puedes dejar permanentemente juntos, que es lo que yo voy a hacer ahora. Lo voy a dejar para que me funcione el controlador, lo voy a dejar juntos ahí, lo voy a dejar firme, ¿ya? Lo voy a enganchar algo, lo voy a dejar ahí, para que el controlador pueda funcionar. ¿Ya? Entonces, de a poquito vamos identificando los cables que nos sirven, que ya tenemos qué es lo que hace. También identificamos el acelerador, ¿cierto? Ya lo identificamos. Entonces, para acá. ¿Ya? Para acá. Estos son los que tenemos identificados. Estos son los que todavía no identificamos. Y eso que todavía no energizamos el controlador, todavía no aplicamos tester. ¿Ya? Otro dato importante que les voy a decir. Miren, generalmente, los que vienen con estos conectores rojos, de color rojo, miren, que son tres, es el sistema de alarma. ¿Ya? Este controlador cuenta con un sistema antirrobo, ¿ya? Y esto se conecta directo con una alarma. Tú compras una alarma para este mismo triciclo de carga, estos toritos, y te vas a dar cuenta que necesita estos tres conectores. La alarma se conecta ahí directamente. De hecho, aquí tienes un rojo negro, que este es el positivo negativo de la batería. Aquí tú tienes para energizar tu sistema de alarma y estos son señales de entrada o salida de la alarma. ¿Ya? Así que en este caso ni siquiera los vamos a ocupar porque no tengo ninguna alarma para conectarla ahí, ¿ya? Pero siempre, 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 por eso de hecho vienen con otro color, vienen de color rojo porque es la alarma, ¿ya? Así que eso se los dejo como dato, no los vamos a usar. Y me quedan todos estos, me quedan todo esto. Hay algunos que vienen identificados, por ejemplo, este color naranja. Color naranja dice 48 y 60 volts. 60 volts. Y está en chino. Ahí. Entonces vamos a aplicar la misma técnica del traductor. Vamos a traducir eso de ahí. Vamos a usar la cámara. Y mira, esto que está en chino, lo vamos a traducir. Ahí dice. Ahí me lo traduce. Y dice, enchufe 60. ¿Qué dice? Traduce. Desconectar para 48. Y conectar para 60. ¿Se fijan? Eso es lo que dice en chino. Entonces, ¿qué significa? Si esto está desconectado, este controlador funciona con 48 volts. Si está conectado, así, si lo juntamos, ahí, pum, funciona de con 60 volts, ¿ya? Yo recomiendo ahora cuando vamos a energizar, trabajemos ahí con 48 volts, porque es más tensión para trabajar más seguro. Bueno, ahora si tú tienes tu batería de 60 volts para hacer pruebas, tendrías que conectarlo y hacer pruebas con 60 volts. Yo esto los voy a dejar desconectados y voy a hacer todas las pruebas con 48 volts. Después igual voy a hacer las dos pruebas, ¿ya? Voy a hacer las dos pruebas. Ya, así que este lo tendríamos identificados. Este de aquí también está en chino. Uy, ya, de nuevo, nuestra técnica secreta. Este igual. Vamos a traducir. Este otro cable que dice. Dice. Ah, ya. Arranque. Arranque duro, arranque suave. Ya.
Dice abierto. Dice está trabajando. Es una partida suave o partida a toda la potencia. Es como un límite de potencia para la partida. ¿Ya? Abierto, duro. Suave, abierto. Ya, pero. Comienzo correcto, abrir, arranque duro, producto correcto, recién abierto. Ya. Ya. Eso es. Eso es. Es una partida suave. Ya. Vamos a probar este. Cuando energicemos el controlador, vamos a probarlo, conectado y desconectado. En una posición el motor debería partir más suave y en la otra debería partir con toda la potencia. ¿Ya? Así que eso lo tenemos identificado. Se viene para acá. También tenemos identificado naranja, color anaranjado. Y nos quedan todos estos. Bueno, es el sensor del motor. Está identificado. Nos quedan estos. Y aquí está difícil. Aquí no tenemos. No tenemos, acuérdense, no tenemos catálogo, no tenemos diagrama de alambrado, no tenemos código de colores, no están identificados. Y recuerden, me falta identificar el freno, me falta identificar la reversa y las velocidades. Me faltan identificar tres y el otro que me falta identificar, que generalmente estos triciclos tienen un velocímetro. ¿Ya? Entonces ahí están los cuatro. ¿Se fijan? Uno debería hacer los cambios de velocidad, el otro debería hacer el freno, el otro debería hacer la reversa y el otro el que me indica la velocidad. Así que están los cuatro. Lo más probable es que este de 3 y viene con su cable color negro al medio, lo más probable es que este sea los cambios de velocidad. ¿Y cómo funciona? En este caso. Estoy suponiendo, lo más probable es que sea así. Si tú juntas el color negro con el amarillo, o sea, si haces un puente aquí, los juntas, estos dos, es una velocidad. Por ejemplo, podría ser la velocidad baja. Ahora, si juntas el negro con el azul, debería ser la velocidad alta. Y si no hacen nada, sino así como está actualmente, es la velocidad media. ¿Ya? Generalmente. Esto que tienen así tres cables es porque tienen tres velocidades. ¿Ya? Así que vamos a tener que hacer algo para compatibilizarlo con el. Si es que es así, vamos a tener que dejar dos velocidades porque acá tenemos tres velocidades, pero tenemos un switch para solamente dejar dos velocidades. Así que después vamos a elegir dos velocidades si es que en este caso, que lo más probable es que sea así, tenga tres velocidades. Entonces, manos a la obra, necesitamos conectar, necesitamos una fuente, que en este caso voy a comenzar con 48 volts y vamos a energizarlo primero, sin conectar el motor. ¿Ya? Sin conectar el motor, solamente vamos a energizar el controlador y vamos a hacer unas verificaciones con un multímetro. ¿Ya? Entonces voy por mi multímetro, que me compré hace poco por AliExpress. Súper bueno este. Les voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este multímetro. Es muy barato, muy barato, muy barato. Es súper bueno. Uno parte y dice automático, entonces uno lo conecta y automáticamente detecta si están midiendo resistencia, si están midiendo tensión en corriente alterna, en corriente continua, si están midiendo continuidad. Súper bueno. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar aquí preparado. Vamos a dejar las puntas acá. Vamos a dejar preparado el multitester y vamos a usar de fuente unas baterías de un Smart Balance. Yo esta la uso para hacer pruebas, así que miren, de hecho vamos a hacer una probita. Voy a conectar el negro con el negro, el rojo con el rojo y miren, automáticamente el multitester se cambió solo la escala y
a medir tensión continua. Tenemos 40.51 volts. La batería está cargada. Ya, está cargada. Pero acuérdense, este controlador es de 48 volts. Así que, ¿qué necesito? Necesito un elevador. Voy a ocupar mi elevador. Acuérdense, este es mi elevador. Vamos a meter por la entrada 40 volts y a la salida vamos a tener 48 o 50 por ahí. Ya. Ya, ya. Entonces vamos a conectar la batería. Y vamos a conectar aquí el voltímetro. Ya no, porque el voltímetro lo vamos a ocupar, ¿ya? Entonces, vamos a conectar. Ese. Ya, acá tengo mi elevador de tensión. Vamos a medir cuánto está elevando. Estoy elevando a 49 volts. Entonces, a la entrada de este elevador, conecto los 40 volts en este caso y estoy elevando a 49 para que prenda el controlador. Acuérdense que este controlador lo vamos a hacer funcionar con 48 volts primero. ¿Ya? Este, por si acaso, tiene acá un potenciómetro que con un perillero lo vamos ajustando y va subiendo la tensión. ¿Ya? Este elevador, lo que uno le conecte, lo eleva hasta 95 volts. Si tú le metes 36 volts, por ejemplo, te eleva desde 36 hasta 96. Variable, tú lo ajustas. Si por la entrada ingresas con 50 volts, parte desde ahí hasta los 95 volts. Tienes ese rango ajustable, ¿ya? Siempre desde la fuente de alimentación que tú tengas, de ahí para arriba, ¿ya? Es un elevador, no baja la tensión, solamente la sube, ¿ya? Vamos a poner unos perritos. Vamos a conectar ahí el rojo. El rojo. Acuérdense, aquí vamos a juntar los dos cables rojos, acuérdense, el rojo grueso de las baterías y el rojo delgado que es la chapa eléctrica. Ya, vamos a separar los demás cables, que no se me junte ninguno de los que están ahí desnudos. Ya. Y el otro, el negro, que es el negativo. Negativo de acá. Ya, entonces vamos a encender. Verificamos que tengamos la... Que sigamos teniendo los 48 volts. Sí, tenemos los 49. Ahí lo voy a dejar para que puedan ver. Estamos midiendo aquí en la salida y los 49 volts. ¿Qué es lo importante? Vamos a chequear que acá los que le dije que eran para el acelerador tengamos los 5 volts. Entonces, para eso vamos a medir en el rojo y el negro. Y ahí tenemos los 5 volts. ¿Ya? Lo más probable es que este sea el acelerador. El otro que vamos a medir acá. Bueno, estos son los sensores que van al motor. También rojo y negro. También deberíamos tener los 5 volts. 4,7. Es importante hacer esa medición porque eso nos indica que el controlador está funcionando bien. ¿Ya? Estamos en este caso, alimentando con 48 volts, el controlador internamente está trabajando su parte de control y saca hacia afuera 5 volts para el acelerador, para los sensores. Entonces está funcionando bien. Lo otro que les decía, acá tenemos que tener la misma tensión de las baterías. Sí, los 49 volts. Acá tenemos rojo y negro, este es de la alarma. Siempre tenemos la misma tensión de la entrada de las baterías. ¿Ya?
Y de ahí ya no podemos probar nada más. Esas son unas verificaciones de control. Ya. Sacamos la fuente. Vamos a conectar el acelerador. Primero vamos a hacer una prueba. Una prueba sencilla. Vamos a conectar el acelerador. Al que se supone que es del acelerador. Ya. Y vamos a conectar el motor. ¿Motor? Sí. Vamos a conectar los sensores del motor. Vamos a hacer una prueba a ver si anda. Ya, ahí conecté. Se fijan el conector de los sensores. Y ahora tengo que unir los cables de fuerza. Voy a usar unos perritos. Aquí tengo unos perritos solamente para juntarlos. Como les dije, vamos a usar color con color. Eso quiere decir que vamos a conectar azul con azul. Vamos a firmar ahí con el perrito. Amarillo con amarillo. Y verde con verde. Por supuesto que no se junten, que queden separados, todos separados, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Lo que tenemos conectado, lo mínimo, tenemos conectada la fuente, que tenemos 48 volts, tenemos conectado la chapa eléctrica, en rojo delgado con el rojo grueso, tenemos conectados los tres cables del motor, los cables del sensor. Y el acelerador. Tenemos todo color con color. ¿Ya? Entonces, damos energía. Damos energía. Aquí le puse un medidor de potencia. ¿Ya? Y bueno, aquí el acelerador. Ustedes pueden ver que tiene otros conectores, que son los switches que están acá. Un interruptor sale por estos cables amarillos y el otro interruptor sale por el cable blanco. No lo vamos a conectar todavía, solamente vamos a probar el acelerador. ¿Funciona? ¿Al tiro? ¿A la primera? ¿Cómo tan fácil? Consume harto este motor, ¿eh? Watts en vacío, tiene igual, es bien durito acá, tiene, si se fijan, se frena rápido, es bastante durito. Le voy a poner, se le pone un papelito, se le pone un. Se ve, ¿no? A ver. Eso que se tranca un poquito es normal en este tipo de motores. ¿Ya? Bueno, eso se lo podría contar en otro video, pero eso se debe a que el rotor internamente no es cilíndrico, como un motor, por ejemplo, de bicicleta, tiene todo su devanado completamente cilíndrico, distribuido. En cambio, este tiene su devanado concentrado, entonces no es simétrico. Entonces, los imanes atraen ciertas partes y otras partes no. Entonces, por eso de una parte cuesta girarlo. Entonces, los imanes, cuando está sin vacío, sin energizar nada, el imán trata de alinearse con ciertas partes del motor y uno lo gira, entonces se alinea en la otra parte, se alinea, ¿ya? Porque no es simétrico internamente, son los devanados concentrados, ¿ya? Y su rotor no es cilíndrico, no es simétrico, ¿ya? Eso es lo que pasa, es un efecto normal. Y eso que intenta frenar el motor se llama torque de reluctancia, ¿ya? Pero eso, tema de otro video. Si a alguno le interesa, me lo escribe en los comentarios y lo podemos comentar, hacer un video de eso, pero es un poco teórico, ¿no?
¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ya, vamos a probar. ¿Qué se apagó? Ah, se apagó el multitester. Se apagó. ¿Qué es importante? Vamos a probar el que dijimos, el de color azul, que es el de el límite de velocidad o de potencia, que decía partida suave. Pum. Conecté el azul. Miren, el azul, vamos a ver si hace algo. Ah, claro. ¿Vieron qué partió más lento? Bueno, partía a full. Bien, parte más suave. Eso es cuando está conectado. Si lo sacamos, ahí parte con todo. Ya, sí que efectivamente, como decía el traductor, esta es una partida suave. Si va conectado, parte suave. Parte suave. Ya. Lo otro que es importante ver, podríamos ver de las velocidades. Ya, vamos a probar las velocidades. Vamos a probar las velocidades. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a tener que sacar el cable. Quiero probar este, el de las velocidades. Este de las velocidades, voy a desarmarlo. Este de las velocidades, vamos a desarmar los conectores. Se tiene unas patitas y uno las dobla un poquito y podemos sacarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar uno puesto primero, para que no se vaya a juntar con los demás. Solamente para que esté escondido. Entonces, prendemos nuevamente. Y. Se me desconectó algo, sí, se me desconectó alguno, sí, mira, no anda porque se me desconectó el amarillo. Desconectamos, se me desconectó este. Cambié el controlador de posición. Ahí que no se me junten, ¿ya? Y ahora sí. Ya, entonces vamos a acelerar y vamos a probar las velocidades. Y este y la otra velocidad. Entonces, vamos a usar este puente para apuntar el negro. El negro va a ser el común. Entonces, si lo junto con el. Ya, vamos a sacar al máximo. Si lo junto con el azul, velocidad baja. Lo saco, velocidad media y ahí anda más rápido. Bueno, ahí están las tres velocidades. Azul es la baja, amarilla la alta. ¿Ya? Tal cual como lo sospechaba, estos tres,
Tal cual como lo sospechaba, estos tres cables son las velocidades y tiene tres velocidades. Cuando están los tres desconectados es velocidad media. Si tú juntas el negro con el azul es velocidad baja, el motor anda más lento. Y si conectas el negro con el amarillo anda más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar alguno de estos dos y vamos a dejar la velocidad rápida y la media, ¿cierto? Para que ande más rápido. Entonces vamos a conectar el amarillo ahí y el negro. Vamos a conectar así. Miren acá, conecté solo dos, el azul no lo voy a ocupar. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el switch de acá? Va a estar conectando el negro con el amarillo. Entonces, cuando el switch se cierre, va a conectar el negro con el amarillo, va a quedar en velocidad alta. Cuando el switch se abra, van a quedar todos desconectados y va a quedar en velocidad media. Entonces vamos a tener, como acá tiene dos posiciones, vamos a tener velocidad alta y media. Ya, y el cable que nos sobra le vamos a poner cinta para que no se vaya a tocar con otra cosa ahí. Ya, le pusimos cinta. Vamos a probar. Conectamos. Y vamos a ver si... quedó bueno. Este de aquí entonces es el que sale acá. Y es un interruptor. Estamos juntando y cerrando. Entonces llevamos velocidad media, velocidad alta. Ya tenemos identificados. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Miren, tengo estos tres colgando. Me falta identificar solamente estos tres. Ya vamos a aplicar voltímetro. Vamos a aplicar voltímetro. Vamos a prender. Estamos encendido. Vamos a medir contra el negativo, ¿ya? Vamos a medir este lila primero, color lila contra negativo, que tiene ahí, no marca nada. Y el otro contra negativo, mire, se me marca 5 volts. Y el otro que me marca, el otro que me sobra, que me marca 5 volts, igual. Ya, de los que tenemos sin identificar, me marca 5 volts, 5 volts y 0 volts. Lo más probable entonces que este, el que no marca nada, que es el color lila, sea el que indica la velocidad. ¿Y cómo lo vamos a verificar eso? ¿Cómo funciona? Cuando el motor está detenido, marca 0 y a medida que el motor va girando, este empieza a subir. Realmente hasta los 10 volts, 15 volts. Entonces, la tensión que sale de este es proporcional a la velocidad del motor. Entonces, lo vamos a chequear. ¿Ya? Vamos a conectar acá el rojo. Vamos a ver si es verdad. Y esto lo vamos a conectar ahí. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a acelerar. ¿Ya? Tenemos 2 volts, y vamos que es 5 volts, 6 volts, 7. ¿Se fijaron o no? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Ya. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Entonces este ya está identificado. Este ya está identificado, es el que va al velocímetro. ¿Ya? Lleva un puro cable porque el velocímetro también se conecta con el negativo. Entonces, si su velocímetro tiene dos cables, uno va a ser este y el otro va a ser el negativo. ¿Ya? Ahí tenemos completamente identificado.
Y me quedan dos. Solo me quedan dos. Dos, dos, dos. De los dos que me quedaban. Entonces uno debería ser el freno, que cuando yo lo accione, el motor no me funciona. Y el otro debe ser la inversión de velocidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a conectar al negativo. Para probar. Vamos a conectar este primero. Voy a conectar aquí con el negativo de acá. Vamos a apuntar y vamos a ver qué pasa. Ese debe ser el freno, miren. Que no funciona. Si lo desconecto. Claro que no funciona. Si yo lo conecto. O sea, este es el freno, es un low brake. No funciona. ¿Ya? Entonces ya identificamos el freno. Este de acá, blanco con negro, que es un solo cable. Si yo lo junto con el negativo, el controlador se desconecta. ¿Ya? El controlador se desconecta. Es el freno eléctrico. Entonces ya está identificado, tenemos identificado el lila y solamente me queda un cable, que es el gris, que lo más probable es que sea la reversa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a conectar el cable con el negativo ahí y vamos a ver qué hace. Alcanzan a ver que gira para un lado, ¿no? Gira así. Y se lo desconecto. Gira al revés. Y generalmente la reversa es más lenta. Miren, vamos a ver la velocidad máxima. Miren el motor. Gira así. Y si lo pongo en reversa, gira más lento. Gira un poco más lento. Generalmente la reversa es más lenta. Ya, entonces, ¿cómo se conectaría? Como tiene solamente un cable, y acá tengo el interruptor para la reversa, tengo dos, fácil. Uno iría al negativo y el otro va al cable de la reversa. Entonces, cuando aquí se apriete va a estar juntando este con este y se aplica la reversa. Y ya con eso tenemos todos los cables, ¿o no? Sí. Ahí quedaron todos. Todo fácil. Todo fácil. Falta solamente probar el tema de los 60 volts. ¿Ya? Como este es un controlador que funciona con 48 y 60 volts, dijimos que si yo conectaba a ver, lo voy a apagar, sí. Apagar. Dijimos que si yo lo conecto junto a los cables color naranja, este controlador se transforma en 60 volts. Entonces, como yo le estoy aplicando 48, no me debería funcionar. Porque este controlador dice, ya, la tensión nominal son 60 volts. Si yo le estoy aplicando 48, me va a estar viendo una baja tensión. El controlador no debería funcionar. Ya, entonces, vamos a encender. Estamos alimentando con 48 volts. Funciona igual. Ah, ya, por ahí se cayó. Ahí se apagó. No, se apagó. No funciona. Claro, se te apaga. Porque el controlador dice, oye, estás con baja tensión. Pum, se desconecta. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a subir a. Lo subimos a 60 volts. ¿Ya? Vamos a medir. Vamos a medir ahí y ahí. ¿Cuánto tenemos? Ah, que lo tengo ahí. Lo vamos a conectar con un perrito ahí. Vamos a conectar el. Estoy midiendo tensión solamente, no estoy haciendo nada raro. Ahí, ya. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el elevador y lo voy a ajustar para que me suba a 60 volts. Con el perillero, mire.
Y 62 volts, está lo mismo. Acuérdense que una batería de 60 volts llega como a 67 la tensión máxima cuando está cargada, así que este controlador lo soporta. 60 volts es la tensión nominal, pero estamos con 60 volts. Y ahora sí, el controlador debería. Y de hecho, el motor debería andar más rápido porque ahora estamos energizando el motor con 60 volts. En delante consumía 100 watts en vacío. Vamos a ver ahora cuánto consume. Mira, anda súper rápido. 200 watts. 200 watts en vacío andaba. Anda súper rápido. ¿Ya? Y ahí estaría todos los cables del controlador sin tener el manual, solamente chequeando. Bueno, tenemos que tener una fuente para poder energizar el controlador. Necesitamos un multímetro. Ideal tener un motor. No necesariamente tenemos que tener el motor asociado a este. Podemos tener un motor más chico. A lo mejor podemos aplicar un motor de un scooter, un motor de una bicicleta, más chiquitito. Ya, todo lo vamos a estar usando en vacío, ¿no? Así que el motor no le pasa nada. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, algún particular, si su controlador tiene algún otro cable especial. A lo mejor les podría ayudar. Así que déjenme en los comentarios. Si les gustó el video, un me gusta, suscríbanse al canal. Recuérdense que vamos a hacer próximamente un taller de baterías de litio, de plomo ácido, movilidad eléctrica. Un taller vía web gratuito. Así que suscríbanse al canal, denle a la campanita para que reciban la notificación de la fecha del próximo curso. Así que nos vemos. Chao, chao. Ya, a guardar. Listo.